Lagarto, empieza la época del frío y empiezan las chanchadas o carneadas familiares muy habituales en el interior. Es una muy linda costumbre, pero también trae sus riesgos a veces. Tener cuidado, hay un brote de triquinosis, hay 46 personas en distintos puntos de la provincia que están manifestando síntomas. Los síntomas de la triquinosis son similares a veces a los síntomas de la gripe o de una gastroenteritis también, puede ser variable según cada organismo cómo responda. Es una enfermedad a tener cuidado, sobre todo para la sanidad animal. Los chanchos que transmiten la triquinosis son chanchos que estaban en cerdos que estaban infectados antes y terminan transmitiéndolo al humano por la mala cocción, entre otros factores. Y eso es muy habitual en la típica carneada familiar, donde hacemos salames, bondiola, por ahí a veces para el uso de la familia, pero también pasa en las faenas clandestinas, donde los controles a veces no son tan estrictos y surgen estos casos. Hasta ahora no está identificado puntualmente cuál ha sido el brote, pero ya son 46 las personas que están atravesando las consecuencias de la triquinosis. A tener mucho cuidado. De acá hasta que pase el invierno, es muy habitual, y claro, sobre todo en el interior, las carneadas familiares, las históricas. Sí. Bueno, Daniel, me imagino ahí en Sunchal, claro, debe haber participado más de una vez de una chanchada o de una. Sí, efectivamente. Claro. Efectivamente. A tener los cuidados de rigor. Bueno, gracias, Freddy. Volvemos en un ratito a tu móvil, ¿eh? Muchas gracias. La baña cauda también. La baña cauda también, de esta época.